Y definitivamente que está loco, porque si usted no sabe, aunque usted venga para su país, que usted anda en un macuto con 50 mil de lo que sean, mira, la moneda más devaluada del mundo, usted anda con 50 mil de eso y en cualquier aeropuerto del mundo lo van a detener, porque es una ley que hay, es una ley, usted no puede salir de ningún país con más de 10 mil pesos, dólares, la moneda que sea de ese país, sin declararlo. Luego de ahí usted tiene que declarar. Entonces, va, multa, mal rato, escándalo mundial. ¿Cómo fue que se le pasó esa cosa a ese Pero muchacho? para que la gente también se ilustre un poco sobre esto, Sí. estamos hablando de 50, casi 52 mil dólares. El artista urbano Farruko Sí. ha llamado la atención no solamente de la prensa nacional ni de Puerto Rico, sino de la prensa internacional. Pues fue arrestado a su llegada a Puerto Rico, que venía de.